Tenemos plazo hasta el día fin de marzo, el último día de marzo. Esa directriz tiene que estar publicada, que son todas las orientaciones sobre las cuales las instituciones de gobierno deberán elaborar los presupuestos para el 2016. O sea, empieza un proceso, se explicó ampliamente cómo va a ser este proceso, la disposición que tiene el Ministerio de Hacienda de asesorar tanto a los ministros como a los equipos técnicos, ya que este es el primer año que ahora sí, en su totalidad, será responsabilidad de este gobierno la elaboración del presupuesto. Y posteriormente, del cual hablará ampliamente el viceministro de Hacienda sobre lo que ha sido la estrategia hacendaria, la propuesta hacendaria, particularmente de dos proyectos que se pusieron hoy en consulta. Pero él hablará ampliamente sobre cuáles son estos proyectos que buscan y cuál es el proceso. Y finalmente hubo un informe sobre los importantes avances que en materia de infraestructura ha llevado adelante el Ministerio de Justicia, que también será un tema de más amplio aquí en esta rueda de prensa. Gracias. Gracias, señor ministro. A continuación, daremos a conocer un anuncio importante a toda la ciudadanía por parte del señor viceministro de Hacienda, don Fernando Rodríguez. Muchas gracias. El día de hoy, la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda decidieron poner en conocimiento de la ciudadanía en general, grupos organizados como cámaras empresariales, sindicatos, partidos políticos y otros grupos, los proyectos, los borradores de los proyectos de ley para la reforma del impuesto general sobre las ventas y el proyecto o el borrador de proyecto para la reforma del impuesto sobre la renta. Esto es un proceso que va a arrancar el día de hoy con la puesta en consulta de esos proyectos, que en este momento que estamos conversando se van a poner o colgar en la página web del Ministerio, que arranca el día de hoy, como les digo, con ese proceso de envío a diferentes actores. Se les ha hecho llegar a diferentes grupos a través de un oficio impreso y en otros casos a través de correo electrónico, los borradores de los proyectos para que empiecen a ser analizados y estudiados de forma profunda, y que se va a extender hasta el día 27 de marzo, que va a ser la fecha máxima en la que se espera recibir comentarios, sugerencias, propuestas, observaciones, etcétera, sobre esos borradores de proyectos de ley. Hemos puesto a disposición de los diferentes grupos dos direcciones de correo electrónico para que nos hagan llegar sus observaciones, así como un número de fax para que nos indiquen, como les decía, observaciones, sugerencias, comentarios, etcétera. Durante este proceso, el Ministerio de Hacienda está en la disposición, la mejor disposición de atender consultas de carácter técnico. Ya se le ha indicado al grupo de funcionarios que habían venido trabajando en este proceso, pues que va a tener que se abrir un espacio para la atención de estas consultas, al igual que en el caso de las autoridades y los mismos equipos técnicos del Ministerio, vamos a estar en la mejor disposición de asistir a donde están esos grupos organizados, a las invitaciones que nos hagan en este tiempo, a reuniones, a sesiones de juntas directivas, etcétera, o atender estos grupos en el Ministerio de Hacienda, de forma que también podamos canalizar esas observaciones. Como les decía, ese proceso finalizará el 27 de marzo, a partir del cual se van a sistematizar todas esas observaciones. Esto es muy importante para el gobierno de la República, para el país en general. Es la primera vez que en materia de política fiscal dos proyectos de este alcance, de esta envergadura, se ponen en conocimiento de la ciudadanía antes inclusive de ser enviados a la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que, tal y como la política fiscal se construye entre todos, todos participemos de la construcción de este proceso que se inicia a partir de ahora con estos proyectos, pero que en realidad arrancamos desde el año pasado con el envío de proyectos que ya muchos de ustedes conocen, como el de la lucha contra el fraude, el proyecto de lucha contra el contrabando, proyectos en materia de gasto como el que ya se anunció en días pasados de parte del presidente y el que vamos a enviar pronto a la Asamblea en materia
de Control de los Recursos de Caja Única, el proyecto de exoneraciones, y ya estamos pronto a poner en conocimiento la Asamblea, y ahora estos dos que vamos a poner en un proceso aparte, como les digo, de consultas, de análisis de los diferentes grupos, para que nos hagan la retroalimentación respectiva. La idea es que si a la semana, la segunda semana de abril, ya podamos haber sistematizado todas esas observaciones y podamos llevar estos proyectos a la Asamblea Legislativa, incluyendo ya todas esas, todas esas observaciones que, como les digo, esperamos que los diferentes grupos y la ciudadanía general nos hagan sobre estos proyectos. Creo que, y aquí pues me permito transmitir el mensaje a nombre del presidente, de las autoridades de gobierno, del ministro de Hacienda, que esto es un esfuerzo muy grande que se enmarca dentro de un proyecto más amplio para fortalecer la hacienda pública. Como les digo, no solamente es un paso más en el envío de proyectos como las que ya se han puesto en conocimiento del Congreso, sino de acciones que estamos tomando al interno del Ministerio de Hacienda, tanto para controlar gasto como para tratar de aumentar los ingresos y reducir la evasión y la elusión fiscal. Hemos insistido en que haremos todos nuestros esfuerzos para hacer una gestión eficiente de la política fiscal, lo cual implica, como les decía, pues hacer todo el esfuerzo necesario para reducir la evasión y contener el gasto. Y esto, por supuesto, lo hacemos porque a través de estos recursos el país puede invertir más en su ciudadanía, darle sostenibilidad a la política fiscal en el largo plazo y crear condiciones para que el país pueda crecer y despegar como se lo merece. Esto es un proceso que recién hoy arranca, y queremos que todos participen de esto y estamos en la mejor disposición de atender dudas o consultas a partir de este momento, dentro del marco de los proyectos, del análisis de los proyectos. Como les digo, van a estar disponibles en la página web del Ministerio a partir del mediodía de hoy. Muchas gracias, señor viceministro. A continuación, la señora ministra de Justicia, doña Cristina Ramírez, nos presenta un balance de la situación, las acciones y logros en el tema de hacinamiento carcelario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Costa Rica vive una realidad muy crítica en relación con derechos humanos y esa realidad se llama hacinamiento. Es la crítica sobrepoblación que sufre en este momento el sistema penitenciario nacional en más de 4.000 personas versus la capacidad real existente en términos de infraestructura. ¿Cómo se genera esta crisis? Bueno, esa crisis que se llama hacinamiento tiene un origen y es desdichadamente la inercia, la falta de acciones, la indiferencia de las administraciones anteriores que debieron invertir en infraestructura a efectos de levantar el sistema penitenciario y brindar espacios adecuados para las personas que son procesadas y son enviadas a prisión para cumplir con una sentencia o porque están bajo prisión preventiva. Y las administraciones anteriores no realizaron esas acciones oportunas, idóneas, que permitieran brindar esos espacios en infraestructura. Tampoco creció la planilla de funcionarios y funcionarias que tienen que trabajar en el sistema penitenciario, los profesionales que tienen que atender a estas personas y brindarles un modelo de atención en términos de derecho, en términos de trabajadores sociales, de psicólogos y de orientadores, que les ayuden mientras están en el sistema a desarrollar las habilidades que necesitan como seres humanos que son, para poder prepararse para el egreso de la prisión y poder vivir en comunidad sin conflicto con el resto de la población y sin poner en riesgo al resto de la comunidad. Tampoco se invirtió suficiente en fortalecer los cuerpos de policía que tienen que brindar atención y contención a las personas que están privadas de libertad. Y la suma de estos elementos genera que hoy Costa Rica viva una situación vergonzosa, una situación crítica en términos de hacinamiento penitenciario. Si vemos los datos, ¿cómo se genera esta situación de hacinamiento penitenciario? Bueno, en el año 2006 no existía hacinamiento, había espacio para alrededor de 7.800 personas dentro del sistema penitenciario en las cárceles y la cantidad de personas privadas de libertad no alcanzaba ese número. Sin embargo, en ese momento que es para el año 2006, hacia acá empieza a repuntarse de manera acelerada los índices de hacinamiento por varias razones. Una de las razones que me dio fue que dichosamente se fortalecieron los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública con el propósito de generar mayor seguridad en las calles.
Allí actuó el Poder Ejecutivo de manera correcta a través de un ministerio que es Seguridad Pública, pero también actuó la Corte Suprema de Justicia estableciendo tribunales de flagrancia, que son estos que tramitan de una manera acelerada a una persona que es encontrada cometiendo un ilícito, de manera tal que la pueden aprender en la mañana, la procesan al mediodía y en la noche ya está dentro de una cárcel en contención. Esto inició en el año 2009 y ya para el año 2011 esos tribunales de flagrancia que estableció la Corte Suprema de Justicia estaban en todo el territorio nacional y estaba el personal de seguridad aprendiendo a estas personas en las calles, tribunales de flagrancia, procesándolos para mandarlos a las cárceles y también la Asamblea Legislativa actuó. ¿Y qué hizo la Asamblea Legislativa? Eliminó una norma que se llamaba contravenciones y eso generó que ahora por cualquier ilícito, independientemente de si la persona lo que sustrajo fue un par de zapatos o fue una lata de atún, esa persona puede ser enviada por el juez o la jueza a descontar pena privativa de libertad. Esto generó un aceleramiento vertiginoso en la cantidad de personas que llegan a la cárcel sin que necesariamente esa sea la medida para la cual aplicarles una corrección por el hecho que cometieron. Y eso genera que hoy día esas administraciones que no invirtieron lo suficiente pensando en que todas las personas que recoge Seguridad Pública, que procesa la Corte, son enviadas a un sitio y ese sitio se llama Ministerio de Justicia y Paz, a través del sistema de adaptación social que administra las cárceles del país. Entonces, hoy tenemos en Costa Rica 13 cárceles que están todas ellas con unos altos índices de hacinamiento porque los espacios con que cuenta el sistema penitenciario son apenas 9.130, mientras hoy tenemos 14.150 personas privadas de libertad. Diariamente los jueces y juezas de ejecución de la pena envían al Ministerio de Justicia órdenes para cerrar las cárceles porque ya no cabe una persona más allí. Además, tenemos que brindarles mientras están en prisión las mejores condiciones de salud, las mejores condiciones de educación y todo el resto de derechos fundamentales que le asisten a una persona, porque una persona privada de libertad, el único derecho que tiene restringido es el de la libertad de tránsito, el resto de los derechos el Estado tiene que garantizárselos. Y en estas condiciones, trabajar con una planilla de funcionarios deficitaria, porque eso fue lo que heredó la ciudadanía costarricense, y trabajar con un cuerpo de policía que hay que fortalecer, y además reforzar una infraestructura, porque se utilizaron infraestructuras que nunca habían sido de reclusión, que se improvisaron para colocar allí personas. Entonces, ¿qué está haciendo frente a esta situación gravosa la administración Solís Rivera? Hemos realizado una serie de acciones que nos han permitido venir revirtiendo en estos pocos meses esta situación, acciones que además quiero decir han sido reconocidas por altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensa Pública, de nuestros órganos de control y fiscalización, y dentro de esas acciones tenemos por ejemplo las siguientes. Al cierre del año 2014, el Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección General de Adaptación Social, logró desinstitucionalizar, esto es, pasar a un sistema semiabierto, en el cual las personas ya no están permanentemente 24 horas en cárcel, sino que pasan a un sistema donde pernoctan 2 o 3 noches por semana y además eso les permite ir integrándose poco a poco a la cotidianidad y a la vida en sociedad. Cerramos en el año 2014 con 2.604 personas reubicadas en este sistema. Ese es un número histórico que nunca se había alcanzado por las administraciones anteriores porque no se había hecho énfasis en este programa. Además de eso, el Ministerio de Justicia y Paz, en una acción conjunta con el Ministerio de Hacienda, por primera vez, porque ya se lo habían ordenado a otros ministerios de Hacienda y a otros ministerios de Justicia, logramos encauzar 11.283 millones de colones para construir a partir de ya una nueva cárcel dentro de la reforma que tendrá espacio para 1.400 personas privadas de libertad, 1.480 personas privadas de libertad. ¿Qué más hicimos? Después de muchos años de que también la Sala Constitucional le ordenara a las distintas administraciones poner en sitio seguro a más de 750 personas que estaban en un ámbito de la reforma en riesgo de morir incinerados, ¿sí?, en riesgo de morir incinerados, órdenes de la Sala Constitucional por varios años, no acataron esas órdenes y nosotros en un tiempo récord asumimos la administración en mayo y en octubre ya habíamos logrado poner a 750 personas privadas de libertad en sitios nuevos y en sitios seguros. Esto lo hemos venido haciendo porque la administración Solís Rivera tiene muy claro
que los derechos fundamentales se respetan y que Costa Rica es un país que siempre ha estado a la vanguardia en materia de derechos fundamentales y de derechos humanos. Y ese es un logro que no podemos revertir, por el cual todos y todas tenemos que luchar. Aquí tienen que actuar los tres poderes de la República. Desde el Ministerio de Justicia y Paz estamos haciendo acciones diligentes, realizando acciones diligentes. Hemos cerrado, por ejemplo, una prisión que estaba en San Ramón, que era un laberinto, solamente tenía una entrada y allí por esa entrada tenían que pasar los privados de libertad, el personal administrativo, el personal de seguridad, era un laberinto, la infraestructura estaba en pésimas condiciones, la hemos cerrado y en medio de estas condiciones hemos logrado distribuir esas personas también en otros centros penitenciarios en sitios seguros. De mayo a la fecha, esta administración ha abierto 1.072 espacios nuevos para reclusión. Y continuamos en este programa de abrir espacios nuevos de manera tal que de aquí a cerrando año tendremos nuevos 500 nuevos espacios, 400 en la reforma y 100 en Pocosí. Pero además, ¿qué estamos haciendo? Pensamos también en la población privada de libertad que está en el Surquía, en el adulto joven, y para abril de este año tendremos un módulo nuevo para adulto joven que está a punto de terminarse esa construcción y se abrirá allí en la reforma. ¿Qué más ha hecho el Ministerio de Justicia? Puso ahora sí a trabajar, a ejecutarse el empréstito BID y a través de este empréstito, cerrando este año, si Dios lo permite, estaremos con la construcción de 7 nuevas cárceles financiadas por recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. También, como un plan modelo, Costa Rica será el primer país en la región que pondrá a disposición de los jueces y las juezas los mecanismos de seguimiento electrónico con el propósito de que aquellas personas que han sido enviadas a prisión por tener algún conflicto con la ley penal, pero que reúnen un perfil que no pone en riesgo al resto de los ciudadanos, en vez de ir a la cárcel, con el efecto criminógeno que la cárcel genera, puedan ir a sus sitios, a su comunidad, con un seguimiento permanente con dispositivo electrónico. Costa Rica se convertirá a partir de ahora en un modelo en este tipo de implementos que tienen todo que ver con la tutela de los derechos humanos, pero que también tienen todo que ver con la necesidad que tiene el país y con la exigencia de sacar al país de esta ruta crítica del hacinamiento en la que nos ha colocado esta trayectoria, en la que no se tomaron las acciones contundentes y necesarias al respecto. Muchas gracias. Gracias, señora ministra de Justicia. Abrimos el periodo de preguntas de la prensa. Iniciamos con Óscar Ulloa, de RPT. Bien, los proyectos, como les decía, es una reforma del impuesto general sobre las ventas para finalmente transformarlo en impuesto a valor agregado. En este caso, lo más importante es que, en primera instancia se amplía la base del impuesto para incluir de forma generalizada los servicios, con una exclusión de algunos casos, como por ejemplo educación, salud. En el caso de salud se hace la excepción, o sea que va a estar grabado los servicios de hospitalización y cirugía, transporte terrestre que se va a permanecer exento, es un servicio sensible, va a permanecer una canasta básica de bienes exentos, los insumos agrícolas o los bienes agrícolas van a estar exentos. Tal como se había anunciado por parte del ministro Fallas, si el impuesto se aprobara este año, durante el 2015, la tasa del impuesto permanecería en 13% y aumentará un punto porcentual durante el 2016 y un punto porcentual durante el 2017, llegando finalmente en el 2017 a un 15% de tasa de impuesto de valor agregado. Y en el caso del impuesto de renta, básicamente ahí lo que se quiere es tratar de obtener un mayor aporte de las personas físicas a través sobre todo de la inclusión de dos escalas adicionales en el impuesto al salario, una de 25% y una de 20% y una de 25% para los salarios más altos, los salarios de más bajos van a permanecer iguales.
En el, se crea un régimen especial para las pymes, que van a tener una escala de impuestos que va a ir del 10 al 25% según sea su renta neta, y en esto se van a incluir las empresas que hayan sido declaradas por el MEIC como micros, pequeñas o medianas empresas. La tasa general para las empresas va a permanecer en un 30%, con excepción de las MIPYMES. Se va a aumentar la tasa general de las rentas de capital a un 15%, ahí vamos a nivelar el tratamiento, porque muchas están ahora en 8, otras en 5, otras en 0, otras no están sujetas del todo. Muy importante, estamos aprovechando el momento para hacer la inclusión dentro de la propuesta que se está presentando en renta de algunas medidas que la OCDE ha venido promoviendo a través de una iniciativa que se llama BEPS para combatir la evasión y el fraude transfronterizo en materia de impuesto de renta. De esta iniciativa de BEPS todavía queda mucho por caminar, pero estamos tratando de incorporar algunas cosas. Eso es en grandes rasgos lo que hemos propuesto. Los proyectos básicamente partimos de las iniciativas que habían sido aprobadas en primer debate durante el trámite del proyecto de solidaridad tributaria. Muchos elementos que se negociaron durante ese proceso están todavía presentes en los proyectos, así que esperamos, digamos, que reflejemos los acuerdos alcanzados en el pasado, de manera que podamos partir de la mayor cantidad de consenso creado alrededor de los mismos textos. Bueno, para nosotros, creemos que la discusión de estos proyectos de impuestos y aún ligados a otros más que tienen que aparecer en próximos meses, que tienen que ver con egresos, creo que es un proceso largo y arduo. Nosotros estaríamos muy alegres de que se apruebe antes del segundo año, para implementarse en el segundo año. Es decir, todo este proceso previo de maduración, acuerdos, negociación, llevará un tiempo y nuestro esfuerzo está dado para que ojalá antes del cierre del segundo año, o sea, lo que falta de este, pudiéramos tenerlo aprobado para que entre en ejecución en ese segundo año, como hemos dicho. Pero ustedes saben que si hay temas difíciles en este país de llegar a acuerdos es este, y por eso queremos hacerlo con suficiente tiempo para poder llegar al mayor acuerdo y consenso nacional. Todo el mundo reconoce el déficit, pero que también reconoce que la vía es vía impuestos para enfrentarlo, que hace años no se ha dado, y necesitamos periodo suficiente para poder discutirlo, profundizarlo y consensuarlo. Siguiente consulta, Carlos Jiménez. Colegas, tenemos muchas consultas, así que recordarles ser breves al grano para que no dé tiempo a todos. Gracias, señora ministra de Justicia. Cuando usted nos hace este panorama de la situación vergonzosa del Sistema Nacional Penitenciario, ¿se tuvo usted que esperar a que el periódico La Nación y el colega David Delgado le plantearan hasta un recurso para revelar estas cifras que hoy usted viene aquí y las ha facilitado? Igualmente, ¿por dónde se mantiene el crédito, el préstamo con el BID, creo que 232 millones de dólares, que el propio director ejecutivo reconoce lentitud, y sobre los miles de dólares que se están pagando en consultorías? ¿Usted endosa, aprueba ese pago o seguimos con esta acción vergonzosa del sistema penitenciario del país? Su respuesta, por favor, señora ministra. Muchas gracias por sus dos preguntas. Desde que asumí la gestión en el Ministerio de Justicia y Paz, he venido revelando personalmente en diversos foros ante las distintas autoridades, en la Corte Suprema de Justicia, en el Colegio de Abogados, en la Universidad de Costa Rica, a través de artículos de opinión, precisamente en el diario La Nación, en noviembre del año pasado, este mismo año, en febrero, he venido revelando los altos índices de hacinamiento que vive el país. Porque esa es una realidad que no se puede ocultar de ninguna manera, todo lo contrario, es una situación que hay que conocer, que hay que dominar para poder enfrentarla y sacar al país de esta situación. De manera tal que hoy tenemos índices de hacinamiento que oscilan entre el 40 y el 50% mensuales, porque todos los meses recibimos en el sistema hasta 800 o 900 personas nuevas más.
Eso significa un crecimiento vertiginoso de población dentro del sistema penitenciario, con lo cual nosotros estamos trabajando estamos trabajando de manera permanente todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz. Y en términos del rezago que usted menciona en relación con el empréstito BID, viera que por el contrario, el mismo BID, el mismo banco ha reconocido sobre la ejecución de este empréstito que tengo a cargo yo desde el Ministerio de Justicia y Paz, que es un empréstito que está siendo en este momento modelo de ejecución de empréstitos a nivel nacional. Estamos nosotros superando la media de ejecución de empréstitos en Costa Rica y con el desembolso que se hizo, con el desembolso que está proyectado, porque se contrató ya después desde el año 2012 que este empréstito fue aprobado por la Asamblea Legislativa, precisamente para enfrentar situaciones relacionadas con infraestructura carcelaria, y no se hizo mucho, por no decir que no se hizo casi nada. Quiero decirle que a partir de que asumimos esta administración, presenté al BID un plan de aceleración de plazos y eso permitió que cerráramos el año 2014 con la empresa que la unidad ejecutora, con la no objeción del BID, después de una larga revisión, contrataron a una empresa que en este momento está elaborando los planos, los diseños de las 7 nuevas cárceles que se construirán con esos recursos. Y eso nos permitirá cerrar el año 2015 con una ejecución extraordinaria que va a superar la media de ejecución de toda Latinoamérica en términos de esto. Y esta es información que no solamente la digo yo, que puede ser corroborada tanto por la unidad ejecutora, y aquí está dentro del auditorio don Gonzalo Elizondo, que es el coordinador de la unidad ejecutora, como por las propias autoridades del banco. Lo que hizo esta administración fue ejecutar recursos, porque no puede ser que existan recursos aprobados por la Asamblea Legislativa, financiados por el banco, y existan necesidades imperiosas que tienen todo que ver con derechos humanos y que esos recursos no se ejecuten. De manera tal que estamos frente a una ejecución ejemplarizante más bien en este caso. ¿Y las consultorías? El empréstito asciende a la suma de 132 millones de dólares porque así lo aprobó la Asamblea Legislativa. De esos 132 millones de dólares, un 3% de los 132 millones de dólares por ley 9025 que aprueba el empréstito, están destinados a la contratación de firmas o de consultores que son revisados por la unidad ejecutora, que reciben una no objeción del BID como proceso todo reglado para este país y para cualquier país prestatario de este tipo de recursos, y que están destinados precisamente a poder ejecutar esos 132 millones de dólares. Porque figúrese usted que la planilla de funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz apenas alcanza 250, distribuidos en 13 cárceles a lo largo de todo el territorio nacional, atendiendo una población de 14.200 privados de libertad. ¿Cómo los pone uno a ejecutar un empréstito de 132 millones de dólares cuando ni siquiera tienen la experiencia, ni el conocimiento, ni los rigores necesarios? Por eso es que cuando se crea un empréstito, de una vez el legislador establece un monto que es destinado para que ese empréstito pueda ser ejecutado por las personas y las firmas que tienen la experiencia para que eso sea así. Del contrario, no se podría ejecutar y el país quedaría en un grave rezago debiendo un crédito sin alcanzar las metas y los propósitos para los cuales ese crédito fue contraído por la Asamblea Legislativa. Gerardo Mora, y se prepara después Manuela Avendaño de Amelia Rueda. Ministra, hacinamiento sobre población es lo mismo, me gustaría que lo explicara, porque se ha hablado de que hay sobrepoblación y hay también hacinamiento. Luego, el brazalete electrónico, ¿en cuánto podría aliviar el hacinamiento en este momento? Y finalmente, la Sala Constitucional obliga al sistema penitenciario a proveer de toallas sanitarias a las reclusas. ¿Esto se está cumpliendo? Gracias. Muchísimas gracias. Voy a empezar respondiéndole por la última pregunta. Hace unas semanas la prensa indicó que la Sala Constitucional le ordenaba al Ministerio de Justicia y Paz comprar toallas sanitarias para las reclusas. Pero fíjese usted que en el momento en que esa publicación se da en un medio de circulación nacional, ya el Ministerio de Justicia había enviado a la Sala Constitucional, y consta en el expediente con fecha
muy previa a esa noticia, que ya el Ministerio de Justicia para esta administración, que es la que yo tengo a cargo, incluyó dentro de los recursos del presupuesto una partida específica para ese tema. Ahora bien, el hecho de que no estuviese una partida para eso no quiere decir que las reclusas estuvieran sin este tipo de implemento de uso personal. Siempre se les ha suministrado a través de donaciones que hacen diversas entidades de buena voluntad. De manera tal que no hay que esperar a que la Sala Constitucional nos ordene. Nosotros, como gestión responsable, tomamos las providencias correspondientes para tutelar los derechos fundamentales en todos los sentidos. Sí, claro, dentro de un presupuesto que es sumamente austero para una población privada de libertad que es sumamente amplia. Y en términos de sobrepoblación y hacinamiento, pues tal vez valga la pena manifestar lo siguiente. En términos de normas de derechos humanos a nivel internacional y el modelo que sigue Costa Rica es el modelo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para los reclusos y las reclusas, se establece que el máximo de sobrepoblación aceptable en un país bajo condiciones especiales, o sea, bien fundamentadas, es de 20%. Costa Rica en este momento no solamente sufre sobrepoblación, sufre hacinamiento, porque ese índice no está en el 20, ronda el 50% y varía semana a semana. ¿Por qué razón? Porque unas semanas entran 70 personas privadas de libertad, otras entran 90. Tenemos meses donde ingresan 800, 890 personas nuevas. Y entonces, ¿qué sucede? Si usted toma los espacios que hay en las 13 cárceles, que como manifesté, alcanzan 9.134 espacios, y lo confronta con la cantidad de privados de libertad que existen hoy en el sistema, que alcanza al número de 14.136 personas, usted podrá darse cuenta que el índice global de hacinamiento ronda el 51%, pero si particularizamos el dato y nos vamos a visitar cárcel por cárcel, algunas cárceles están más sobrepobladas que otras. Y si entramos dentro de esas cárceles a los dormitorios, nos vamos a encontrar con que hay dormitorios donde los índices de hacinamiento son del 100, del 120 y hasta del 150 o 180%. Esa es una realidad que está enfrentando el sistema penitenciario nacional. Y es una realidad que hemos asumido con el mayor rigor y la mayor responsabilidad y frente a la cual esta administración está trabajando, porque ese hacinamiento, por supuesto, que no se generó de mayo 2014 a la fecha. Es el rezago de años de inacción y nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para revertir esta situación. Brazaletes electrónicos, muchas gracias. Asamblea Legislativa, a octubre del año 2014 aprobó la Ley de Mecanismos de Seguimiento Electrónico, sin un colón. Sencillamente le dan al Ministerio de Justicia el mandato de que ponga en operación dispositivos para facilitárselos a los jueces y a las juezas con el objetivo de que en vez de enviar a una persona a prisión, la envíen con seguimiento permanente. Lo que pasa es que al no existir recursos en el Ministerio de Justicia, en una acción conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unidad Ejecutora del Empréstito, logramos establecer un plan piloto para poder poner en marcha estos mecanismos de seguimiento electrónico. Y precisamente pasado mañana, que será 12 de marzo, las empresas, tanto nacionales como internacionales, porque ya se publicó también a nivel de Naciones Unidas, se publicó nacional e internacionalmente, que estén interesadas y reúnan los requisitos para asumir la puesta en marcha de ese plan piloto, podrán hacer sus manifestaciones de interés, que serán procesadas por el banco y por la unidad ejecutora para que se establezca cuál será la empresa que se pueda contratar. Y aquí hay que tener un elemento muy claro. Se trata de tecnología de punta, se trata de que este es un plan, un proyecto de relevancia a nivel de la región. No existe en la región centroamericana dispositivos de seguimiento electrónico. Nosotros estamos abriendo camino con esto y mostrando que nos interesan los derechos humanos. Ahora bien, ese plan piloto consta de varios elementos. Requiere no solamente la infraestructura y la compra de los dispositivos de seguimiento electrónico, requiere además una sede desde la cual se haga el monitoreo, requiere además la capacitación para los profesionales de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de Seguridad, de los cuerpos de policía y los profesionales del Ministerio de Justicia y Paz. Entonces, lo que se le va a contratar a la empresa, según los términos que ha indicado la Unidad Ejecutora del Empréstito, es un proyecto integral
para poner en marcha por primera vez en Costa Rica y en la región este tipo de dispositivos. Esperamos que eso se logre dentro del año 2015 y que las juezas y los jueces tengan este elemento adicional como una medida alterna a la prisión privativa de libertad. Manuel Avendaño de Amelia Rueda y se alista Jessica Quesada de Canal 7. Mi primera pregunta es para don Melvin. Don Melvin, quería consultarle si como parte del proceso de evaluación que ustedes han hecho, bueno, usted es el presidente del trabajo de los ministros, ya ustedes pueden confirmar si va a haber salidas de ministros, de viceministros o jerarcas de cara al primer año. Eso se lo pregunto porque le escuché una entrevista ayer en un programa deportivo de Radio Colombia en la noche y usted aceptaba que estaban haciendo esa evaluación y que va a haber movimientos. Entonces quiero saber si me lo puede confirmar y si se trata de ministros o jerarcas. Luego, al viceministro de Ingresos, quería consultarle detalladamente cuál es la tasa diferenciada que se va a aplicar para salud y educación, que fueron dos temas que despertaron mucha polémica con la reforma fiscal anterior, y qué van a hacer ustedes para que no pase lo mismo que pasó con la reforma del gobierno anterior, porque se pueden venir abajo en el proceso de consultas. Y a la ministra de Justicia quería más detalles sobre la cárcel que se va a construir dentro de la reforma. Saber que me explique cuántos módulos son, el dinero de dónde viene y cuánto va a reducir esto también el hacinamiento carcelario en este momento. Gracias. Sí, en el caso de salud y educación, la tasa, bueno, no va a tener tasa, en realidad está exento. En esta ocasión se decidió hacerlo así porque por la sensibilidad que hay sobre ambos servicios, aplicar una tasa muy baja podría más bien convertirse en un problema y no lograr el objetivo de control que andamos buscando. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, en el consumo del servicio de salud, donde está más concentrado en las personas de mayores ingresos, ahí sí evidentemente el servicio de hospitalización, servicio privado de hospitalización y los servicios de cirugía privadas están concentrados en grupos que los pueden pagar por el costo que esto tiene, y ahí entonces se decidió grabar estos dos como una excepción dentro de los servicios de salud en general. Todo el resto de servicios, consulta externa, exámenes de laboratorio, de rayos X, etcétera, privados, van a permanecer exentos, al igual que los servicios de educación en cualquier nivel, preescolar, primaria, secundaria y educación superior. En este caso se decidió no grabarlos. ¿Qué vamos a hacer para evitar, digamos, los problemas que hubo la última vez? Bueno, estamos rescatando acuerdos que hicieron durante la administración anterior, durante ese proceso, se llegó a acuerdos con diferentes cámaras, algunos se plasmaron en esos proyectos y esos acuerdos se están rescatando y estamos abriendo este proceso, que creo que la idea es que sea lo más participativo posible para que todos entendamos esto. Eso sí, que bueno, dentro del marco de la opinión y la construcción de una propuesta de este tipo, también tenemos que garantizar que la sociedad tenga los recursos para atender las obligaciones que se nos vienen para los próximos años, las que tenemos ahora y las que vienen después. Esto que la ministra de Justicia planteaba, con lo que señalaba previamente, es una evidencia de cómo la ausencia de recursos en algún momento puede crear problemas en el ejercicio de los derechos humanos. Y eso es una cosa en la cual nosotros tenemos que garantizar que no vuelva a suceder, que no suceda más. Si queremos garantizarle a la gente una sociedad que le dé una vida digna a todos sus habitantes, tenemos que tener los recursos suficientes para poder hacerlos. Pero queremos que eso lo construyamos también entre todos. Jessica Quesada y se alista después, Carlos. No, hay dos preguntas. No, básicamente sobre este asunto, en una entrevista que tuve con el, muy, muy agradable, con el periodista Jaime Peña, me contó una anécdota que es en ese contexto que se da. Me dijo que si tenía el presidente preparado los saludos o los abrazos. Yo no entendía, él recordó que si don Abel Pacheco, en esta casa presidencial, si le daba a uno la mano, estaba todo bien, pero si le daba el abrazo, le estaba diciendo que se fuera ya. Entonces yo le dije que supongo que sí, que los tienen preparados, pero eso todos sabemos que hasta hemos puesto desde el primer momento la renuncia ante el señor presidente. Él sabe que a fin de abril él decidirá y reorganizará el gabinete como le parece, y eso es lo que ha venido sosteniendo. Yo me imagino, yo pienso que sí, le decía, de que debe tener preparado, como basándome en esta anécdota, el saludo y los abrazos. Sí, Jessica. Gracias. Me preguntaban sobre la nueva cárcel que se va a construir en la reforma. Esa cárcel se construye con recursos del presupuesto ordinario de la República.
4.000 y resto de millones que se tomaron del presupuesto del Ministerio de Justicia, del presupuesto 2014, que son con los cuales se emprende la construcción, y 7.080 millones que pone el Ministerio de Hacienda durante este periodo 2015 y una parte de 2016. ¿Cuántos módulos se van a construir? 24 módulos. ¿Con capacidad para cuántas personas? 1.480 personas. ¿Es fácil o es rápido construir una cárcel? No. El diseño arquitectónico de una cárcel tiene unas medidas de seguridad que generan que la construcción sea una construcción muy rigurosa, precisamente porque es para contener personas que van allí privadas de libertad, muchas de ellas con sentencias de 20, de 30, de hasta 45 años de prisión, y que hay que generar una infraestructura que guarde las medidas de seguridad correspondientes. Esa construcción, dichosamente, se inicia ahorita, en el año 2015, y llevará todo el año 2015 y el año 2016. Por supuesto que como se va construyendo por módulos, entonces cada vez que esté listo un módulo, ese módulo se habilita y eso nos va permitiendo e ir reduciendo los niveles de hacinamiento que tenemos en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes, don Fernando. Yo tengo algunas consultas muy de forma de las propuestas. Específicamente con el tema escalonado que se hace sobre el nuevo impuesto que se pretende en el tema de salarios altos, habla de un 20 y un 25%. Yo quisiera que usted me pueda explicar cuál sería el tope de esos salarios el salario de vengado, es decir, si los salarios superiores a 1.5 millones tendrán un 20% y los mayores a 2 millones tendrán el 25%, saber si eso ya está definido y cuál es el porcentaje actual para cobrar impuesto al salario y sobre qué monto específico. Además, ¿cuáles serán algún ejemplo de esos nuevos servicios que se van a grabar con el IVA? ¿Cuáles serán esos nuevos que tienen en lista? Y serían esos para don Fernando. Y a don Melvin. Don Melvin, el presidente había hablado en su viaje a China, o le solicitaba a Recope que levantara la demanda que tiene en contra de la Contraloría por el tema de la fallada refinería. Sin embargo, el viernes anterior ya se fue a la primera audiencia preliminar justamente por ese caso y el Tribunal Contencioso le insiste a Recope en que ni siquiera ha enviado el expediente administrativo para poder avanzar con las otras fechas de las audiencias. De hecho, todavía no hay una nueva fecha de audiencia porque Recope ni siquiera presenta ese expediente administrativo que es regular en un proceso de estos. Desde la presidencia o desde el Ministerio de la Presidencia, ¿Qué pueden dar ustedes en respuesta a que el presidente pidió que se levantara la demanda, pero Recope insiste en ella e incluso está evitando o retrasando de alguna manera el proceso de las audiencias porque ni siquiera presenta el expediente administrativo? Y si ustedes creen que es conveniente seguir con el tema de la refinería con China. Sí, no tengo los tramos aquí en la mano, están inclusive ahí en el proyecto, pero para jugar con un poco a memoria, más o menos hasta 2.5 millones una persona hoy y con el proyecto va a pagar exactamente lo mismo, 2.5 millones de salario mensual, más o menos. Hasta 790 mil colones, poco más, no se paga nada. De ahí hasta 1.150.000 colones, más o menos, se paga un 10 y de ahí para arriba en actualidad un 15. La idea es que entonces, a partir de aproximadamente, como les digo, 2.5 millones, 2.400.000 colones, se pague un 20 y después sobre 4 millones y pico, un 25. Entonces, es agarrar como esa parte más grande de los salarios, más alto. Esas personas que ganan, como les digo, digamos más o menos 2.5 millones hacia abajo, van a seguir pagando exactamente lo mismo hoy y si eventualmente la reforma se aprobase. ¿Qué este tipo de servicios? Bueno, muchos de los en la ley actual, hay muchos servicios que ya están incluidos, pero esto va a incluir, por ejemplo, servicios de recreación, servicios, digamos, de estética, para ponérselos así, servicios, vamos a ver, es que la lista puede ser muy grande. No, digamos, por ejemplo, en este año, bueno, el año pasado una discusión interesante sobre porque la ley actual habla de centros de recreo.
los servicios prestados en centros de recreo y similares. Bueno, ahí hubo una discusión de hasta dónde llegaba el concepto, si se limitaba a ciertas figuras, por ejemplo, el sector turístico o otras no. Esto viene a dirimir esa situación porque a partir del momento que se apruebe la ley, todos esos servicios estarían grabados. Por ejemplo, digamos, una cirugía plástica va a estar grabada, que en la actualidad está exenta. El ingreso, por ejemplo, a una actividad deportiva a la que se cobre por ingresar, eventualmente estaría grabada también. Hay algunos los servicios, como les digo, muchos de estos que están en actualidad grabados, esos van a permanecer grabados, pero aquí la idea es generalizarlo, digamos, a toda la gama de servicios que van a haber. Servicios profesionales van a estar grabados, los que en algún momento hemos tenido que prestar servicios profesionales, bueno, ahora vamos a tener que cobrar el impuesto de la prestación del servicio, servicios legales, asesoría económica, periodismo, todos los servicios profesionales eventualmente estarían grabados. En la actualidad hay algunas situaciones en las que el concierto no se graba si se le da una declaratoria de espectáculo público. Eventualmente estaría grabado. Ya con esto se dirime la situación también, digamos, a partir de ahí momento estaría grabado. Algunos no lo tienen porque logran la declaratoria de espectáculo público, otros por las características de la actividad no lo solicitan, pero a partir de esto eventualmente todos van a estar grabados. Sobre el tema de Recope, lo único que podría agregar es que, o decir, bueno, que siempre se ha manifestado que el proyecto continúa, en tanto este proyecto te da la posibilidad de hacer una biorefinería con una propuesta alternativa que todavía está en la discusión. Y sobre los detalles más jurídico-técnicos, sobre esto que usted me habla, yo tengo reunión el día miércoles por la tarde para actualizarme del estado de la cuestión y poder ver ante la preocupación que el presidente ha manifestado en dónde estamos en esa situación y con gusto le podré dar declaraciones después. Sí, mañana por la tarde. Carlos Mora. Buenas. Don Fernando, quería ver tal vez si usted puede repasarme la cifra de cuánto lo que Hacienda espera recaudar con tantos impuestos, ¿verdad? Una vez que entren a regir. Doña Cristina, sobre el préstamo del BID, quería preguntarle en qué etapa se encuentra y en qué, se mencionó 7 cárceles que se pudieran construir con ese préstamo, de 132 millones, en dónde se empiezan a construir. Y con el caso de la nueva que están haciendo en la reforma, preguntarle si es una nueva cárcel o es una ampliación, lo que se quiere hacer allá adentro, para dejarlo bien claro. Y don Melvin, quería hacerle dos consultas. Una, ¿cuándo le van a entregar al presidente el informe que mandó el gerente del Banco Popular? Le pregunté al presidente sobre eso y él me dijo que todavía no ha llegado a su despacho ese informe que usted le pidió a don Héctor Monge sobre el tema de presunto peculado. Y preguntarle qué resultado ha habido de las consultas que se hicieron sobre el proyecto de FIP y de sociedades de convivencia que están en consultas para ver cuándo se van a enviar a Congreso. Gracias. Sí, para aclarar de que, bueno, dentro de toda la gama de proyectos que se está presentando, la meta que nosotros tenemos es que al final de todo el proceso logremos un ajuste, tanto en aumento de ingresos como en reducción de gasto, de 3,75% del Producto Interno Bruto. Esto, en este proceso particularmente de estos dos proyectos, lo que se prevé es que con la modificación del impuesto al valor agregado, se logre una recaudación adicional de entre 1,3 y 1,4% del Producto Interno Bruto y con la reforma de renta aproximadamente 0,6% del Producto Interno Bruto adicional, o sea, entre los dos casi 2 puntos del PIB. Esto todavía estamos afinando cálculos y detalles porque el proceso de construir el proyecto, cada vez que se hace alguna modificación, se afecta eventualmente las estimaciones de recaudación. Adicionalmente, habría que sumar lo que venga a aportar el proyecto de mejora de la lucha contra el fraude, tanto con el de contrabando y las otras gestiones que se están haciendo que puedan ayudar a mejorar la recaudación por esa vía y lo otro que eventualmente venga a surgir también con la reducción de gasto con los otros proyectos. Con eso, pues, damos garantía de sostenibilidad de largo plazo a la situación de las finanzas públicas.
Bueno, sobre el tema del señor Héctor Monge, Banco Popular, lo que sabemos que es un tema que hace 10 años se elevó al Ministerio Público, el cual no ha acusado aún, y en cambio ha llegado a solicitarse el sobreseimiento de esta causa. Nosotros le pedimos al señor Héctor Monge información, la cual nos hizo llegar, ya está en nuestras manos, está siendo analizada ahorita por el Departamento Jurídico de la Presidencia para formarnos un criterio y tomar una decisión. Y lo que podríamos decir es que desde todo punto de vista, al momento de hoy, el señor Monge se encuentra protegido por un principio constitucional de inocencia, pues no existe una sentencia firme en su contra y ni siquiera hay una acusación por parte del Ministerio Público. Y al no tener eso, al momento no vemos razón para que no haya continuidad, pero la decisión final, digamos, la tendremos en el balance que hará la dirección jurídica este en transcurso de estos días. Y lo otro, lo sobre FIB y Sociedad de Convivencia, FIB fue convocado, se cuenta la semana pasada, y lo que no preveíamos, pero se dio, un diputado metió alrededor de más de 100 mociones, ¿verdad? Y otra vez, entonces, cuando esto se da, vuelve el tema de negociación para lograr algún punto de acuerdo. Sé que está trabajando una comisión en una redacción sustituta. Igual estamos a la espera del informe de los dos proyectos que tienen que ver con Sociedad de Convivencia y el de Unión de Parejas. Nosotros hemos dicho que no tenemos, como dice el señor presidente, tenemos el compromiso de convocarlos, pero también queremos convocarlos en viabilidad. Y eso hoy significa que hemos convocado a los dirigentes de los movimientos la próxima semana para que la señora jefa de fracción, que es la que lleva adelante estos temas, pueda darle información de dónde nos encontramos, el balance que tenemos. Como dice el señor presidente, si aún siendo ese balance no tan positivo como nos fue con el FIB, estaríamos dispuestos a convocarlos si los sectores que los promueven así lo quieren. Pero queremos informarlos claramente de una situación que yo he manifestado muchas veces. O sea, nosotros nos interesa colocar los proyectos en la medida que veamos viabilidad y aprobación. Y esto es un trabajo permanente que se hace en diálogo con las fracciones y normalmente no con un proyecto, con varios. Hay varios discutiendo sobre la mesa para colocar varios proyectos. Hay compromiso del gobierno de convocarlos, como hicimos con FIB. Estamos ahora en ese proceso de discusión para algún acuerdo que permita volverlo a convocar e igual estamos, después de esta reunión, dependiendo de lo que digan los proponentes de los proyectos anteriormente mencionados, tomaremos la decisión para convocarlos si así ellos lo consideran. Hay compromiso para convocarlos, lo que seguimos insistiendo es que quisiéramos convocarlos en el marco de viabilidad. Y quiero agregar que esto sucede no solo con estos proyectos, con varios proyectos que en este momento críticos, que nosotros quisiéramos tener una solución, pero en una asamblea tan fraccionada, la negociación es lo que se impera para poder llegar a acuerdos de mayoría. Bueno, hay un proyecto que nos preocupa mucho, que es Tecocos o la moratoria, ¿verdad? O sea, nosotros quisiéramos que alguno de los dos tenga salida. Algunos sectores proponen por Tecocos como proyecto original y a nosotros nos gustaría que fuera esa, pero estamos claros, y eso queremos decir que aquí se trata de un derecho humano, ¿verdad? Y no quisiéramos tener que enfrentar que al menos no se dé la posibilidad de moratoria. La viceministra está dialogando con las humanas y también la jefa fracción colocará ese tema sobre la mesa. No así, estamos muy deseosos, como lo dijimos, de poder convocar, o ya convocamos el tema de bono, el segundo bono, la segunda oportunidad de vivienda a través del bono, y ahí hay más consenso y es que esperamos que incluso los diputados, digámoslo así, logren no intervenir tanto para poder tener una aprobación rápida de este proyecto que está esperando, que ustedes saben es la posibilidad que tienen familias de poder solicitar un bono como una segunda opción para un hijo, para una ampliación, etcétera. Y eso nos parece que sería una oportunidad muy importante para grandes sectores de la población costarricense. Bien, los señores ministros y el señor viceministro pronto tienen que retirarse. Sí, adelante, sí, gracias. La reforma es un complejo y en la reforma hay 5 cárceles. Esta cárcel que se va a construir sería una cárcel nueva dentro del complejo Reforma, que tendrá capacidad para 1.480 personas.
Y en términos de los recursos BID, porque esa cárcel se va a construir, como dije, con presupuesto ordinario de la República. En términos de recursos BID, serán 7 sedes, una en Nicoya, otra en Liberia, otra en San Luis, otra en Pérez Celedón, otra en La Reforma para mínima contención, otra en Pocosí y finalmente una en San José. Esas son las 7 sedes donde se construirán las nuevas prisiones con recursos del empréstito BID, y lo relacionado con ejecución de recursos y los índices y porcentajes son datos muy técnicos que quien los domina es don Gonzalo Elizondo, que está acá dentro de este auditorio y podría quizá él ahondar en esa información. Muchas gracias. Los señores ministros tienen que retirarse. El señor viceministro, una última consulta. Melanie Corral, de Canal 13. Adelante. Gracias. Doña Cristina, nada más, usted hablaba de que normalmente por mes ingresan alrededor de 800 personas más al sistema, eso sin contar las personas que terminan su condena y vuelven a ingresar, o ahí están contabilizadas. ¿Y qué se está haciendo para evitar precisamente este problema que le comento de las personas que concluyen una condena pero vuelven a cometer un delito e ingresan nuevamente a la cárcel? En ese grupo de un promedio de 800 personas de ingresos nuevos, puedo decirle que entre los meses de enero y febrero ingresaron 894 personas en carácter de indiciadas, o sea, son las personas que llegan para prisión preventiva, y solamente ingresaron 190 personas ya con sentencia. Dentro del sistema se maneja un fenómeno: existen personas que ya tienen sentencia, pero que además están indiciadas porque tienen otro proceso allí en curso, y es un fenómeno de todos los días. Una vez que llega una puesta en libertad, porque así lo ordena un juez, el sistema pues pone a esa persona en libertad en cumplimiento de la sentencia. Si unos días o unas semanas después le dictan una nueva sentencia privativa de libertad, nuevamente hay que hacer ingresar a la persona al sistema penitenciario en cumplimiento de una orden de una autoridad judicial. Es población que está en movimiento constante. Gracias. Muchas gracias, concluimos. Buenas tardes. Disculpen, ya la conferencia tiene que finalizar, Oscar, tenemos que retirarnos. Gracias.